Bueno, este vídeo vamos a hacer lo que es un cambio de la IMU del FIMIX X8. Aquí podéis ver lo que es la IMU, en la cual a veces cuando da errores, demasiados errores, podemos cambiarla aquí con esto. Podemos hacer así, en esta parte hacemos así, un poco. Esto hay que colocarlo con los cuatro puntos de goma en este lugar, en la posición esta. La colocamos ahí. Es un poco difícil colocarla, ¿vale? Hay que tener en cuenta. Esto va así, ¿de acuerdo? Y esto va así. ¿Ok? La IMU va colocada en esta posición, en este lugar, ¿vale? Aquí. Este es el cable del GPS, ¿vale? Damos la vuelta. Este es el flex que alimenta la placa de variadores, ¿vale? Esto es un pequeño circuito, os voy a explicar. Cuando colocamos la batería por la parte inferior, superior, de acuerdo al dron, conectamos la batería en este lugar. Aquí damos corriente a los motores, como veis, cada motor, y esto es la placa de los variadores. Una vez que damos corriente en esta placa, ¿vale?, pasamos corriente por este flex a esta placa, en la cual va conectado la IMO y el GPS, los LED de los brazos delanteros, y una vez que pasamos corriente a esta placa, por este flex que veis aquí, pasamos corriente a la placa principal, en la cual damos corriente a través de este flex a esta placa, ¿de acuerdo?, que es donde está el giróscopo y demás, y el ultrasonido. Después de esta placa, hay otro flex que va en esta, que da corriente a la placa de vídeo que está en la parte esta, en esta posición así, que es la que da corriente, información, vídeo e imagen, etcétera, al gimbal. ¿Vale? Ese es el circuito del FIMIX X8. ¿Ok? Entonces, para colocar lo que sería la IMU, cogemos, la ponemos en esa posición, como dije anteriormente. Daríamos la vuelta al dron para colocarlo en esa posición, ¿vale? No antes, para evitar de romper alguna tapa, placa, voy a quitar esto, ¿de acuerdo? Voy a quitar esto y lo tiro para atrás. Voy a quitar el punto que tengamos aquí de silicona. Ahí. Y este punto de silicona. Cuidado con los flex porque son súper sensibles. Aquí. Y aquí. Tenemos la placa quitada. La ponemos a un lado. Ahora damos la vuelta para colocar lo que es la IMU. Aquí, como veis, la batería. Vamos a quitarla. Y en esta posición, entonces tenemos que colocar la IMU, la pequeña goma, en sus lugares. Ahí tenemos la primera parte. Y lo que tenemos que hacer es insertar la goma y sacarla por este lugar. Al principio es un poco complicado, pero una vez que le coges el truco de cómo colocar las pequeñitas gomas, es mucho más sensible, mucho más fácil. ¿Vale? Entonces colocamos de esta posición, ahí, e insertamos lo que son las pequeñas gomitas. Una vez que tenemos insertado las pequeñas gomas, vamos a probar que la IMU se mueve correctamente. ¿De acuerdo? Damos la vuelta y comprobamos que tenemos correctamente la IMU colocada.
Es muy sencillo, simplemente una vez que pongáis la IMO aquí, cogéis la pequeña gomita aquí y con una llave L pequeñita, simplemente insertáis. Una vez que insertéis lo que es las gomas, en la parte superior metemos la L, hacemos así, para que ella se recoloque sola, en su sitio. ¿Vale? Ahí vemos la IMO colocada. Entonces damos la vuelta y ahora podemos colocar la placa que le sigue. Esta placa va en este lugar. Entonces vamos a darle la vuelta y vamos a colocar la IMO antes de hacer nada. Colocamos, cogemos el flex, cogemos las pinzitas. Nos aseguramos que está bien colocada y bajamos el flex. Vamos a comprobar por si se ha soltado un poco este flex del GPS, echándolo para atrás e insertándolo de nuevo por si acaso se ha soltado. Una vez eso, comprobamos y cerramos el clip. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a coger la plaquita, vamos a insertar el cable del GPS en su lugar. Entonces cogemos las pinzitas y lo metemos en su sitio. ¿Vale? Levantamos el flex principal que alimenta la placa principal. Recolocamos todos los cables por este lugar. ¿Vale? Entonces ahora cogemos, una vez que tenemos los cables pasados, vamos a meter esta placa, ¿de acuerdo? Así, encajada, os voy a hacer una guía con esta, encajada así y luego recta. ¿Vale? Esto tiene aquí un tope que hay que insertarlo como he dicho. Metemos así. Un segundito que se ha soltado el cable de flex del GPS. Al enseñaros. Vale, entonces cogemos la plaquita, la metemos ahí. Aseguramos que todos los flex estén sueltos por aquí. Este por aquí. Bajamos la plaquita y ahora podemos apretar esta de aquí. Os aconsejo una cosa que he visto que para mí es una no sé si llamarlo cagada, pero sabéis que esta tapa trae 4 tornillos y 2 tornillos interiores, en la cual esta tapa, cuando la tenemos por la parte inferior, para aflojarla tenemos que quitar estos 4 tornillos y estos 2, pero para aflojar estos 2 tornillos tenemos que quitar prácticamente esta placa, moverla y demás. Si abrís el dron ya y lo habéis reparado, no coloquéis estos 2 tornillos, porque esta placa con 4 tornillos, esta tapa, no se va a aflojar bajo ningún concepto. Eso es seguro, porque con 4 tornillos es más que suficiente. Seguramente que esto se darán cuenta y quitarán estos 2 tornillos. Incluso para su propia comodidad, Fimi, si tuviera que reparar algún dron, ¿vale? Entonces, no vamos a colocar esos 2 tornillos que están por debajo de esta placa, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo olvidamos. Es importante que sí que coloquéis, son estas pequeñas gomitas, ¿vale? Debajo de las placas, ¿vale? Como veis aquí, debajo de las placas. Entonces, vamos a levantar esta un poquito para colocarle esta. Ahí. Ahora tenemos que coger los tornillos planos y vamos a colocarle los tornillitos. Colocamos otro. Y así vamos a ir paso a paso. Aquí. Y este por último, que va en la parte de atrás. Es importante que las placas estén correctamente instaladas y apretadas, ¿vale? Ahora podemos colocar este flex en su sitio y bajar el clip hacia abajo, ¿de acuerdo? Una vez hecha puesta esta placa, ya podemos subir la de los variadores hacia arriba. Comprobamos siempre los clips de los cables flex. Esta es
con un giro aquí, como veis, no va apretado, simplemente girado, ¿vale? Ponemos aquí, bajamos, insertamos esta parte en esta ranura, que es donde se conectará la batería. Disculpa. Vamos aquí, cogemos los LEDs, damos por encima y colocamos los cables estos que van en los LEDs. Este que va aquí, uno, y este que va en este lugar. Damos un pequeño giro y lo colocamos. Ahora sí podemos poner lo que es la placa de los variadores. Disculpad, pero intentando explicarlo, se me ha ido. Entonces ponemos ahora los tornillos. Ponemos el tornillo plano con la arandela. Cogemos aquí. Un segundito que se pega esto aquí. Vale. Ahora que ya tenemos los LEDs, esto lo pegamos por aquí, sacamos esto, esto, lo pegamos aquí, ya podemos coger ahora, soldar lo que serían los cables del motor, ¿de acuerdo? Anteriormente tenías que haber hecho una foto, seguramente, a la colección de los cables, para que sepáis dónde va cada cable, ¿de acuerdo? De todas maneras están todos correctamente enumerados por la UWV, ¿vale? Una vez que coloquéis y soldéis lo que son los cables de los motores, recordad echar la silicona electrónica para la electrónica y no la silicona que utilizamos para casa, ¿vale? Y la echáis en lo que son los puntos de soldadura que habéis echado. Así que bueno, eso ha sido lo que es la colocación de la IMU, lo que hay que hacer para quitar la IMU. Y bueno, espero que os haya servido. Ya sabéis que lo que es compartir nuestros vídeos ayudará tanto a nosotros como a vosotros para que otros usuarios que necesiten hacer un cambio de IMU, pues que sepan hacer el cambio de lo que es esta placa. Ocurre también en los gimbal, cuando no se recolocan correctamente, simplemente podemos pasar esto por aquí, ¿de acuerdo? Parece una tontería, pero es muy eficaz estas cosas. Lo pasamos por los motores, por aquí, y no os preocupéis, esta parte, ¿de acuerdo? Porque la otra es para magnetizarlos, ¿de acuerdo? Y nos interesa esta. Entonces pasamos esta pieza por aquí sin problema ninguno, ¿vale? Y ya veréis que también corregiréis mucho lo que es la cámara cuando se nos queda girada o se vuelve loca, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis, cualquier cosita podéis comentarlo en el vídeo en nuestro canal de YouTube.